El escenario de una epopeya, el suceso histórico más relevante de la pasada centuria en Cienfuegos, aquel 5 de septiembre de 1957, rompió la madrugada el grito de los hombres. Como poniendo un nombre al sol de la mañana, delante de la vida, los hombres de septiembre marcharon con la suerte de la ansia reprimida. Se había conspirado para asaltar aquella madrugada. El 5 de septiembre de 1957 había llegado la hora de ser libres o mártires y rebelarse contra la tiranía de Fulgencio Batista. Los marinos complotados de la base naval de Cayo Loco comenzaron las acciones poco después de las 6 de la mañana. Al frente, Julio Camacho Aguilera y Dionisio San Román, jefes de las acciones que iniciaron con la toma de las armas. Luego se avanzó hacia otros enclaves importantes de la ciudad que despertaba con el sonido de los disparos. Eran algo menos de 70 combatientes del movimiento 26 de julio, pero después muchos cienfuegueros se sumaron al alzamiento y con estas fuerzas cayeron la Policía Marítima y la Nacional. Pero la decisión de aplazamiento de las acciones de un plan para atacar puntos militares importantes del país fue emitida por los altos mandos de la Marina a última hora y Cienfuegos se levantó sola. No tardaron en caer sobre la ciudad los primeros refuerzos del ejército de la tiranía provenientes de Santa Clara y ametrallaron calles, edificios, el propio Cayo Loco, causando numerosas bajas civiles. A pesar de la superioridad de soldados y pertrechos bélicos, los sublevados combaten en varias plazas resistiendo heroicamente hasta caer. Los últimos focos de la sublevación alcanzan cerca de las 2 de la madrugada del día 6 en el Colegio San Lorenzo. Sofocado el motín, comenzó la represión. Torturados como bestias y desprendidos de sus vidas, los amotinados fueron paseados como escarmiento por la ciudad hacia fosa común en el cementerio Tomás Acea. En la madrugada del 6 se inscribieron las primeras 34 defunciones, pero continuaron apareciendo cadáveres, 21 más. Disparo que amanece, explosión de la aurora, y un pueblo sin demora, sobre la fecha crece. Con sangre que estremece cada aurora, nunca mejor cantada la epopeya que en esta estrofa de nuestro gran trovador Lázaro García. Una pieza que emociona a Orlando García Martínez, historiador, quien ha dedicado 40 años de su vida a investigar la gesta. Desde el propio golpe de Estado de Batista se había roto el hilo constitucional y todo camino que respondiera a una constitución no era factible. Entonces esta generación tomó la lucha armada como la vía para sacar del poder a quien lo había tomado por la fuerza. El ansia de obtener la libertad y derrocar a Batista conduce a los sectores más radicales, a la gente con un ideal, pudiéramos decir, más patriótico, más puro y más constitucionalista, a unirse al movimiento 26 de julio, que ya había el 26 de julio de 1953 demostrado que había un camino, que era el camino de la lucha armada, pero con una plataforma política que después va a ser lo que es la historia más soberana. La gente se aglutina y es el 26 de julio que en Cienfuegos, a diferencia de otras organizaciones, es la que va llevando el protagonismo. La particularidad está que este liderazgo del movimiento 26 de julio había logrado captar dentro de la base naval, Distrito Sur, de Cienfuegos, un grupo de marinos de baja graduación, muy apegado a las problemáticas del resto de la ciudadanía, que eran gente humilde, porque siempre el problema para derrocar a Batista eran las armas. Las armas estaban ahí a 500 metros. Insoslayable el protagonismo de Julio Camacho Aguilera, jefe de acción del movimiento 26 de julio en Las Villas, quien articula y trae la orden de alzamiento a Cienfuegos junto al alférez de fragata Dionisio San Román. Quien niega que ese día el sol saltó en pedazos
se intensificaban los combates en el Parque José Martí esa mañana, mientras adentro el suceso sorprendía a una familia cienfueguera. Nos íbamos a casar a las 8:30 de la mañana y antes de salir de la casa, una hermana mía llamó a la casa y dijo, averigüen por ahí si hay algo, porque aquí mataron a un escolta del jefe de la rural. Pero bueno, no pasó nada y yo vine. Y al pasar por ahí, por la escuela San Lorenzo, ahí nos interceptaron los hombres del 26 de julio. Vi también a José Gregorio Martínez, que era el esposo de una amiga mía, que el día antes ya había estado en mi casa, llevando un regalo y todo. Entonces, de ahí nos dejaron pasar, dimos la vuelta. Y cuando íbamos por el periódico La Correspondencia, de nuevo volvieron a pararnos ahí. Entonces, dimos la vuelta. Mi novio estaba aquí adentro de la iglesia, ya. Y las pocas personas vinieron. Y entrando nosotros, empezó el tiroteo. Tuvimos que tirarnos al piso. Yo tengo guardadas las medias que llevé puestas ese día. Estuvimos aquí hasta que por fin ya eran como las 11 de la mañana y ya habíamos decidido irnos porque... Pero entonces el padre dijo que no, que no nos quedáramos, que él nos iba a casar. Y bueno, al fin nos casó. Y después para salir de aquí, aquello fue tremendo. Pero en ese momento se había hecho como una tregua, así, y pudimos salir. Una máquina sola que nos esperó, se llenó de gente, no sé, aquello fue terrible. Y en ese momento había mucha gente en la calle, mucha gente, un montón de gente, nos cayó atrás, y aquello era tremendo. ¿Quién niega de la vida después de tanta muerte como líricamente expresara nuestro gran trovador? ¿Quién niega que los héroes viven este día? Justamente en este sitio, el Colegio San Lorenzo, pues se sofoca la rebelión. Se habla, Orlando, de un fracaso militar, pero ¿fue un fracaso? Bueno, yo pienso que más allá de las muertes de Dima Martín y los marinos que murieron ahí combatiendo, pero sobre todo en un gesto sublime de, pudiéramos decir, de patriotismo y de humanismo también. Y le dijeron a los civiles que salieran porque con ellos no iba a haber clemencia. Todavía ellos tenían la posibilidad que se respetaran las convenciones de Ginebra y otras militares, lo cual no sucedió porque fueron asesinados. Ahí estaban los jefes del movimiento 26 de julio de acción y sabotaje, como Pedro Lascoaga Puyín, que era uno de las grandes figuras del momento. Por eso, más allá del fracaso militar, el impacto político en la propia ciudadanía haría que se multiplicaran los que se oponían a Batista y vieran la vía armada como la única posible para derrocar una tiranía que tenía el respaldo de Estados Unidos. Y yo creo que en ese sentido está el éxito de la acción, porque fue el pueblo el protagonista de este alzamiento. Aquí se sofocó la rebelión. Aquí fueron masacrados los últimos héroes. Es el simbólico escenario desde el que cada año los cienfuegueros recuerdan la epopeya y desde donde acompañan en peregrinación a sus héroes hasta el cementerio Tomás Acea. La necesaria herida sobre en el presente, como un pueblo más fuerte, nacido en rebeldía, que eternizó ese día de septiembre.